Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Okay, good evening, welcome. Nice to see you one more time. So, uh, let's start. It's time, right? So, casi, casi que llegamos al final, right? So, nice, good. Y creo que los compañeros les ha pegado a la colcha hoy porque no. Quiero ver, no, si solo vemos 12, <coughs> faltan, pero bueno, so it's time, right? We are going to start. Eh, no, miro nuestro grupo de WhatsApp, tantos grupos acá, no nos han enviado nada ahora. Aquí está. So, no, we don't have any message for today, right? So, well, ya ahí mandé un period porque me ha perdido el número. Ya con eso ya lo tengo ahí en la mano. Okay, so let's start. Welcome, appreciate your cameras. Para los que ya tienen cámara encendida. So, gracias. We are about to finish, okay? So, tomorrow is the last day. Mañana vamos a pegar la chillada aquí despidiéndonos, pero, pero eso es bueno. Ok, so that's good. No hay que sentirse eh, triste porque ya no voy a ver al compañero. Sino feliz porque you finished the first model, right? The first course. Y esa es la idea. Usted ha venido aquí para ir avanzando, right? Ir progresando. No va a estar aquí toda la vida en el módulo uno Usted tiene que ir y progresar e ir avanzando, right? So that means that that's good, okay? Siéntese feliz, siéntese satisfecho, pues. Todos los que hemos estado acá, hemos trabajado la plataforma, hemos llegado al 80%, o sea, estamos ya en el siguiente módulo, ¿ok? So, good, congratulations, because you did it, ¿ok? Si usted se fija, algunos compañeros ya no vinieron, ¿verdad? Se quedaron a medio camino por A, B, C, D, lo que sea motivo, ¿right? Y usted. Ha llegado hasta el final. Así que eso es motivo de definitivamente sentirse feliz. Right? That you finished, that you got until the end, and that you will be in the next course. Ok. So, um, voy a esperar unos mi microsegunditos más que vengan los compañeros para pasar el attendance. Ok. Y no queden ahí sin, sin asistencia. Okay. So, during the meantime, so today we are going to continue, right? We are going to continue with the -ing spelling rules. Eso dijimos que íbamos a mirar ahora, That's right? So, we are in the present continuous. Estamos viendo el presente continuo, okay? But um with the present continuous, uh, we need to uh, review some details that are important about the ING rules, ok? Eh, vamos a mencionar como referencia lo que eh, dijimos ayer, right? About the present continuous. Y las exceptions que dijimos que íbamos a mencionar ahora. Que <coughs> básicamente no es que le voy a meter el ING a todos así, ¿verdad? Los verbos como caiga y, y solo se los pongo y yeah. ya. No, right? So we mentioned that there are son rules that we need to respect that we need to follow and we are going to see that uh, rules today, ok so um, now we are like 19 ya creo que ya están viniendo los demás compañeros, so please uh, turn on your cameras déjese mirar, pongan su cámara para poder eh, estar verdad en la sesión recuerde que no es requisito mío, sino que es uno de los lineamientos que siempre se nos brinda que debemos de permanecer con nuestra cámara encendida. Right? So, um, let's see. I remember that I told you that I will send you the una listita de verbos. Recuerdo que le mencioné que se las iba a mandar y I'm sorry que hasta ahorita se lo vamos a enviar. Okay. So, it says, a 10, hundred uh, birds must... Usados, right? Ahí hay una lista, usted puede descargar, ¿verdad? Ahí en internet, usted puede buscar su propia lista. Esa es la lista chiquitita, ¿verdad? Pero para nosotros que vamos iniciando, eh, 100 verbos es una cantidad eh, considerable, pues. Yo no le digo, mire, para mañana tráigaselos afilados los 100 verbos, le vamos a preguntar. No, ¿verdad? O sea, esto es algo que usted lo tiene que agarrar como un deporte de todos los días, ¿verdad? Yo sé que usted pasa ocupado, pero organiza, ¿verdad? Su tiempo y ahí diga a usted, bueno, en mi hora de almuerzo siempre ocupo, ¿qué? 20 minutos para ver TikTok, ahora ya solo voy a ocupar 10, ¿verdad? Y los otros 10 voy a ver esta lista que han mandado aquí para ver cómo estoy yo ahí con los verbos, ¿ok? Viene usted y empieza a estudiar la lista. Mm, no le digo yo que se lo memorice las 100 verbos para mañana, sino que empiece a revisar, tome un su cuaderno, una su libreta, qué sé yo, lo que tenga, y empiece usted a ver la lista y ver qué verbo de la lista usted no conoce. El que ya se lo puede, qué bueno, ahí déjelo. Pero usted ve ahí uno que, híjole, eso nunca lo había visto, si no sé, anótelo, busque, aprenda, trate de que ese verbo se le quede. Esa es la idea, que usted vaya agregando más vocabulario a su, a su lenguaje no seguir repitiendo la misma oración porque es el único que me puedo right so uh, let's see now when I'm saying that you need to study the verse um, you need to know how right next model el otro módulo usted va a mirar el pasado simple va a mirar el presente simple Ok, y en el pasado le van a hablar del pasado simple de los verbos. Ok? So no, no se aprenda los verbos así como de manera vertical. Así como para abajo, right? Be, have, do, say, go, get, may, no. No, así no. Usted tiene que agarrar los verbos de manera horizontal. Okay, de manera horizontal, a tal modo que yo aprenda el verbo como es en su forma base, es decir, cómo viene el verbo originalmente, pas simple, cómo yo transformo mi verbo a pasado, porque ya dijimos gramaticalmente, yo tengo que hablar como es, ¿verdad? Ya hemos, ya hemos dicho ejemplo en español, no es lo mismo que usted me diga, yo comí ayer que me diga que yo estoy comiendo ahorita o que me diga que yo voy a comer mañana, ¿verdad? No es lo mismo, ¿right? So that's why it is important for us to know the verbs. Ayer lo dijimos. Si usted no sabe verbos, cómo va a decir, mire, es que yo quiero bailar, mire, yo quiero cantar, mire, yo quiero saltar, mire, yo quiero llorar. ¿So cómo si no me dice el verbo cómo le digo eso? Ok, so por eso mencionamos que es importante. Y antes de que llegue allá al siguiente módulo y le pidan el pasado de los verbos, ya lleve usted ahí medio afilado ya un par. Right? So quiere decir que usted va a aprender el verbo de manera horizontal. Tiene que saber la forma base, cómo viene de fábrica, ¿verdad? El, el verbo la past simple cómo lo conjugo a pasado para decir ayer o el mes pasado el año pasado y el past participle eso del past participle alguien me ha venido eso para qué es ah eso más adelante lo va a mirar usted ahorita acuérdese del el past participle eh, no lo vamos a ocupar en este módulo y creo que aún en el otro tampoco pero eh, en un futuro sí Ok, entonces usted tiene que conocer el eh, pasado participio. Y obviamente, pues el, el significado, o sea, lo que, o sea, lo que quiere decir el verbo, usted tiene que saberlo. ¿eh? So, entonces, usted va a agarrar la lista. Mire, yo como le digo, agarre una su libreta, cuaderno, lo que sea, y vaya anotando. ¿right? Si ya se lo puede, ¡pum! Ignore el verbo. Pues, y vamos viendo cuáles no. Right? Y de manera horizontal. Quiere decir que yo digo make, made mate. That means uh, uh main, ¿dónde está? Ajá, uh -huh, that is hacer. Ok. So, hacer, make. So, entonces ahí le, ahí le mandé la listita, ¿verdad? Mañana en su hora libre, en su tiempo, ¿verdad? Este revise, revise esas re, esa partes de los perros. Now, um, I haven't passed the attendance aún, ¿verdad? No he pasado el attendance, pero, deje ver, vamos a compartir algo más ahí, ya vamos a ver eso. So, let's see, veamos, nos hemos dicho el día, ahora, qué barbaridad. So, Douglas y Fred, tell us what is the today date. Today day is Wednesday 22 November 2023 Perfect, yeah Ok, so Voy a mencionar esto No para que se me confunda Sino para aclararlo ¿Ok? So, usted va a ver esto más adelante. Esto es como que yo me estoy adelantando a lo que usted va a ver allá en el otro módulo, ¿ok? Pero en inglés, al igual que en español, ¿right? Ya hemos mencionado que hay diferentes números, ¿verdad? Los primos, los sobrinos, los enemigos, los amigos, los cardinales, los ordinales, los, todos esos números. Usted debe de saber más que yo de números, ¿right? So. The same story in English. We have ordinal and cardinal numbers. Cuando yo doy una fecha, yo tengo que usar los números cardinales. ¿Ok? So, cuando yo doy la fecha. Déjenme Cardinal numbers. ¿Ok? Los, los números eh, ordinales, ¿verdad? Los números ordinales son normal. 0, 1, 2, 3, 4. Ordinal, right? So, but the cardinal numbers, okay, son cuando yo digo, por ejemplo, eh, primero, segundo, tercero, cuarto. Así digo yo en español, right? Mire, él se ganó el primer lugar. Right? No digo yo, él se ganó el un lugar. O el uno lugar. No, ¿verdad? O el niño no dice, mire, yo voy a. A dos grados. No, el niño dice yo voy a segundo grado, right? So in the, in the date, we need to say that number. Quiere decir que ahora es 22nd. Ok. Yo le entiendo. Cuando usted me dice 22, y está bien, sí que es 22, right? Pero gramaticalmente, la forma correcta de decir la fecha de hoy es 22. Ok, eso lo va a ver más adelante, pero para que usted se acuerde. Por ejemplo, ayer fue 21st. Uh, ok, lo voy a escribir en letras para que usted lo vea, pero cuando usted vea que un maestro escribe la fecha, usted va a ver esto. Mire, no sé si alguna vez usted se ha fijado que le ponen ST, right? 21st. Now, today is the 22nd. Ok solo la abreviación sería en D second. Mañana es de 23. Ok. No, mañana es 23. Sí, es 23. Pero la fecha se dice de esta forma. ¿Ok? 23rd. Usted va a ver que mañana le ponen una RD a la, a la terminación. RD. 23. Y el 24. Ahí sí. Ya es. Uh, 24th, ok. So, fourth, así. Entonces, ya termina el número con th. 24th, th, ok. Y de ahí para allá todos son th, ok. El cambio nada más es en el 21, 22, 23. De ahí del 24 hasta el 30 son th. Ya cuando es 31, porque no hay 32 días hasta 31, so, ahí sí. 31 first, Hoy es 31 de mayo. No sé qué día hay de mayo, pero qué, cuántos días hay. Pero, un ejemplo, hoy es 31 de X mes. So, today is the 31st. Ok. So, esto, solo para que tenga usted la referencia. Usted me dice 22, yo le entiendo y está bien. Porque no hemos aclarado esto, no hemos visto esto como tema. Pero Llega usted al otro con el otro maestro, acuérdese, ¿verdad? Ah, hoy es 22. Ok. No tengo que decir 22 porque no estoy contando. Ahora cuando cuento las manzanas, sí, ¿ve? 20 manzanas. 20, 21, 22, 23, lo que sea. ¿verdad? Estoy contando normal. Pero aquí en la fecha, yo tengo que usar este tipo de números, right? Esto lo va a ver, como le digo, más adelante. Pero. Para que usted diga, ay yo me acuerdo que algo mencionaron, right? Ya, yeah, sí, claro. Fernando. Este, entonces, por ejemplo, el 17 solo sería mm -hmm. 17. Ajá, sí, ahí sí. La abreviación de todo después del 4 para allá, de todos es th. La terminación, la pronunciación es diferente porque mire, en los números ordinales yo digo 17 pero en los Cardinals, yo digo 17th with th at the end. O sea que estas dos letritas, si usted se fija, esas dos letritas que yo le pongo al número son las últimas dos letras de la palabra. First, st. Second, nd. Third, e rd. Fourth, th. ¿Ok? Yo no sé si alguna vez usted ha ido a una clase presencial y el maestro pone la fecha. Arriba en la pizarra y va a ver usted esas letritas Y uno dice, ¿Y ¿eso qué es? Ah, son las terminaciones de los números ¿Ok? So, como le digo, eso no espero yo que lo aprenda ahora Porque no es el tema, ¿right? Pero por lo menos que tenga la idea pues Tenga la referencia, Usted medio diga, ¡Eh! si yo medio me acuerdo que Algo dijeron que no se dice 22, Sino que se dice twenty second. Que no se dice 21 21, sino que se dice 21st. Que no se dice 23 la fecha, sino que se dice 23rd. Okay. Mañana vamos a ver a quién le toca decir la fecha, a ver si se acuerda. Okay. So, nice. Let's continue. Okay. So, creo que hoy sí ya vino la mayoría. We are going to have the attendance. Okay. But um, as I Mentioned before, right? At the beginning, so congratulations, ok? Mañana sí nos despedimos, mi modo. Vamos a llorar un rato, pero hay que despedirse porque usted tiene que irse para el otro módulo, ¿verdad? No va a estar aquí en el uno toda la vida. Usted tiene que avanzar, progresar y continuar, right? Eh, en teoría, ¿verdad? A usted le van a enviar a su correo, no sé si ya lo recibieron, le van a enviar la información del nuevo módulo. ¿Verdad? Cada módulo es diferente. Quiere decir que este link mañana muere. El lunes no vaya a venir a este link, porque este link ya va a estar de otro grupo. ¿Ok? Así como le enviaron al, del módulo 1, así le van a enviar del módulo 2. Incluso el grupo de WhatsApp va a desaparecer. ¿Ok? So, si usted se fija, yo no soy admin del grupo, ¿verdad? Yo no administro el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp está administrado por staff, ¿verdad? De inglés corporativo. Ellos son los creadores. Entonces, a veces ya me han dicho, mire que usted me eliminó del grupo. Yo no elimino a nadie, ¿verdad? Hasta a mí me van a eliminar. <laughs> ¿Ok? Entonces, usted no se salga del grupo, espere que le envíen, pero eh, esto usted lo recibe de manera personal e individual, ¿verdad? Le van a enviar a su correo para que usted se in, eh, agregue a su nuevo grupo de módulo 2, para que usted tenga su playlist de módulo 2, para que usted tenga su eh, grupo de, de, de link, ¿verdad? De Zoom, de su módulo 2. Entonces, esto usted lo va a recibir, ¿verdad? De parte de staff. No me lo vaya a pedir a mí porque eso no lo manejo yo. Pero sí le doy la orientación de que esté pendiente, ¿verdad? En teoría, usted terminó la plataforma, llegó al 80%, que es el mínimo para poder aprobar y pasar al siguiente módulo, entonces usted va a continuar, ¿verdad? Se dice que el lunes empieza, pero usted espere que le brinden la indicación, entonces eh, esté pendiente y eh, vuelvo y repito, eso le va, le va a llegar a usted de manera eh, personal, ¿verdad? Entonces... Eh, that's good, ok. Yo créeme que me siento feliz por ustedes porque yo sé que es un esfuerzo, right? That you are doing. No es fácil. Vea, hay compañeros que empezaron y no están, ¿verdad? Entonces se, se quedaron a medio camino por algo, por trabajo, por estudio, por cansancio, lo que sea. Y usted, a pesar de todo, está aquí, ha llegado al final y eso es bueno y se le reconoce y se le felicita. ¿Verdad? Porque algo tuvo que haber hecho, una submedia desvelada, tuvo que haberse pegado tal vez algún día para ver, determinar la, la plataforma y cumplir con sus requisitos, right? So, that's good, okay? So, eso es lo que le puedo mencionar, okay? De ahí, que mire que mi horario, que mire que este, y si me van a mandar so, todo eso es de parte del de equipo de staff y en nuestro grupo de WhatsApp. Usted tiene las personas que están encargadas de nosotros, ¿verdad? Usted tiene una duda por horario, lo que sea, es directamente con ellos. Yo les recomiendo que se comunique y pida la asistencia para que le puedan ayudar, porque para todo hay solución, pero debemos de saber buscar la, la forma o el, el canal correcto para poder recibir la orientación, ¿ok?, So, that is general info, right? Solo porque ahí me han estado preguntando, mire, y el otro módulo, mire, y, ¿verdad? O sea, esa información le va a llegar a usted a su correo, así como recibió la del módulo 1, igualito, ¿verdad? Va a recibir usted la del módulo 2, ¿ok? So, uh, let's start with the attendance, ¿ok? Hoy sí ya estamos casi la mayoría, so let me. Let me move on right here in the document. And let's validate the attendance, right? So tomorrow is the last day, right? No me vaya a, a faltar mañana, okay? Mañana es nuestro último día y, y pues quiero que estemos todos para despedirnos, ¿verdad? Eh, no que no, ya no nos vamos a volver a ver, ¿verdad? No se sabe. Probablemente nos encontremos en otro módulo. Usted se encuentre con los compañeros en el siguiente. No sabemos, pero. Pero así como grupo módulo uno, todos juntitos, pues sí nos despedimos mañana, pero no se sabe. Mañana ¿verdad? hay sí. que celebrar, teacher. Ya, yeah, I know, I know. Y así como es este, usted, ¿verdad? Mínimo, mínimo hay que hacer la celebración oficial, si no, se va a enojar este Byron y de Nilsson, ya saben ustedes, ¿verdad? Right? So, definitely Byron, mañana, más que mañana es jueves, ¿verdad? Right? Peor aún. so <laughs> nice, let's see Vamos a ver la tendencia okay? Please, like always uh, Let me know right? Let me know if you are here So, Alba Azucena Alba Azucena, no Alejandra Carolina No, Dios mío Ha sido el día de no venir ahora So, let's see, Alex Roberto, no, eh, Alexandra Judith, my goodness, se han desaparecido este día, eh, let's see, Alicia Marisol, present teacher, solo que no he llegado a casita, soy Okay, no problem, no problem, Alicia. Uh, let's see, then we have Alicia Mercedes. Present, teacher. Nice. Uh, let's see, Ana Silvia. Aurora Marisol. Present, teacher. Nice. Uh, Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Byron Eden Nielsen. Present Nice. Carlos Alfred. Carlos Alfred. ¿no? Uh, Cecibel Damaris. Presente Nice. Uh, Celio Roberto. Celio Roberto, ¿no? Um, bueno, me pareció verlo conectado ahí. Eh, let's see, Claudia uh, Janet. Present. Ok, ya, yeah, Celio, ya lo había visto por ahí. Nice. Uh, Claudia, nice. Janet Claudia María. Present. Nice. Christopher uh, Waldemar. Present. Nice. Uh, Daniel Armando. Daniel Armando, no. Um, David Ernesto. Let's see, Daisy. Daniel Armando ahí está conectado, teacher. Ok, nice. Daniel Armando ahí está entonces en, el, en, el, en los participants, no se preocupe. Eh, Daisy Eleonora. Present. Nice. Douglas y Fred. Present. Nice. Edgar Alfred. Present nice Fabricio Alessandro. Present nice Fernando Javier. Present nice Flor Esmeralda. Present nice Agusi uh, Elizabeth. Present okay Aileen uh, Lorena. Present nice and that's it. Ok, so we have the attendance right now. So nice. Let's continue, okay? Vamos a seguir. Ahí le queda la listita. No se le va a olvidar revisar esos verbos. Yo no quisiera que llegara usted, si así llaman de la spelling, llegara ya a otro módulo más avanzado y usted. No sepa ningún verbo para poder conjugarlo en cualquier tiempo gramatical. Con los 100 verbitos que le he mandado ya tiene un banquito usted de verbos que son bien comunes, right? So let's start with the present continuous. Vamos a hacer un repaso. Vamos a mencionar detalles que usted tiene que saber porque ya lo mencionamos ayer. Right. So, present continuous, okay? Present continuous is a grammar tense, ¿verdad? Es un tiempo gramatical. Now, uh, present continuous is also known as um, ING form, right? Se conoce también como el tiempo del ING, okay? ING form. What else? Uh, present continuous is also known as the gerund, right? El, el gerundio. Okay, el presente progresivo, right? So the, the, the gerunds, okay? Now, we do have the structure, right? El día de ayer tenemos la estructura. Le mandamos, hicimos ahí, ¿verdad? Eh, un par de ejemplos, right? La estructura. We know that the present continuous is for actions that are uh, happening at the moment that we are talking, right? No puedo decir, yo comí. Eh, yuca ayer, o yo comí pasteles ayer, eso es pasado, ya fue, ya murió allá, ayer. Ok, el present continuous es la terminación ando, endo, ¿verdad? Yo estoy comiendo pan ahorita, ok, so, utualito, es este, right? So, that is right now, en este momento, en este instante. Ahora, ya ahorita que me está viendo aquí. Usted me puede decir, mire, yo estoy aprendiendo inglés ahorita, right? So I am learning English right now. Okay? So that is the present continuous. Okay. Siempre que usted me quiera decir algo, mire, yo ahorita, mire, aquí estoy haciendo, mire qué cosa. Present continuous, porque está. La acción pasando al momento que usted está hablando, ¿ok? So now what else? Present continuous. Ya tenemos la estructura. Veamos aquí, le vamos a escribir en el chat. She is dancing at the party now. Okay, so that is a positive sentence. She is dancing at the party now. Ok, so la estructura yo puedo formular en presente continuo: positive sentence, negative sentence, and questions, right? So she is dancing at the party now. Ok, mire: sujeto, verbo to be, verbo base, ing en el verbo y complemento. So, esa es la estructura para una positive sentence, ¿ok? Now, ¿cómo quedaría esta misma oración en negative? Ok, para pasar a la negativa, la misma. Voluntario, ¿quién? Ajá. Uh -huh. Sería, eh, she is not dancing after the party, no. Perfect. Ok, ahí está, mire. Sujeto, verbo to be, negación, verbo ing, complemento. She is not dancing at the party now. Ella no está bailando en la fiesta ahorita, no está, ¿okay? So, she is not dancing, ¿okay? At the party now. Now, the next one will be question, ¿okay? Question. ¿Cómo quedaría esta misma idea, pero en pregunta? Sería, is she dancing at the party now? Perfect, is she dancing at the party now? Perfect, okay. entonces ya tengo aquí que la estructura para una question es eh, verbo to be, sujeto, verbo base, ing, Complemento y signo de pregunta, right? Question mark, no se le olvide. So, ¿Is she dancing at the party now? So, that will be the question, ok? So, eso es lo que mencionamos ayer, ok? So, that's what we covered yesterday, ok? Now, el día de ayer, sí, yo le dije, mire usted, métale ING a los verbos ahí, parejo y dele, ¿verdad? Pero we mentioned que there are some exceptions. No se me vaya a preocupar con esto. Yo no espero que usted se acuerde de todo. ¿Verdad? Pero por lo menos una idea, una referencia, usted tiene que tener. ¿Ok? So, the ING spelling rules. ¿Ok? Hay reglas gramaticales. Quiere decir que si yo quiero hablar en presente continuo, porque mire, ahorita estoy haciendo la acción que le quiero decir. Tengo que saber transformar el verbo a el presente continuo o gerundio, ¿ok? So, there are some rules. Vamos a ir viendo una por una. Y vea la primera. Dice, a uh, general rule. In general, we just add the -ing to the end of a verb. So, esta regla es la más fácil. Esta es la que usted se va a acordar siempre, ¿ok? So en general, la gran mayoría, no todos, porque no dice todos, sino que dice la gran mayoría, nosotros de los verbos solo le agregamos el ING. Prácticamente el 70-80% de los verbos solo se le pone el ING y ya. Ahí está funcionando el verbo bien este, gramaticalmente correcto, escrito, pronunciado. Porque la mayoría, un 70-80% de los verbos, eh, por regla general, usted solo le agrega el ING. Pero, ¿qué pasa con el otro 20%? Aquí vienen las exceptions, right? So in English, like in Spanish, right? There are different type of verbs Usted tú, si algún momento ha visto o ha tenido la oportunidad de ver la gramática en español. Ahí aparecen, ¿right? Que hay diferentes tipos de verbos. En español son más. Pero ahorita en inglés, con que nos quedemos que. There are um, regular birds and irregular birds. Regulares e irregulares. Ya con eso ya, ya sabe bastante, ¿verdad? Right? So there are two types of birds. Regular birds and irregular birds. And most of the regular birds, so we are going to just add the ing. Regla general, a la gran mayoría de verbos solo le agrego ing. We have some examples eat, eating, go, going, read, reading. Okay, so that is the, the uh, rule number one. Then we have the second rule. Okay, it says, birds ending in a consonant plus e. What we are going to do, we are going to remove the e from the end of the verb and we are going to add the ing. Okay, que dice? Los verbos que terminan en consonante más vocal E. Ya sabe usted cuáles son las consonantes, ¿verdad? ¿vale? Que no es vocal. Y ya sabe usted cuáles son las vocales, right? So, entonces usted mira el verbo. Y usted mira que el verbo termina en una consonante más letra E. ¿Qué voy a hacer? Dice que le voy a eliminar, le voy a borrar, le voy a remover la letra E al final del verbo y solo le voy a agregar el ING. Ejemplo, el verbo dance. Mire, termina consonante E. ¿Ok? Consonante E. Entonces, no le voy a, a poner dancing. No. Miren, ni, ni pronunciarse se puede, right? Dancing. No. Le elimino esa E y agrego ing. Dancing. ¿Ok? So, that would be the second rule. Let's continue. Vamos a la tercera regla. It says. Consonant plus, bla, plus ba, vowel plus consonant, ¿ok? Consonante vocal consonante, ¿ok? Bur, when a verb, when a bur, when a syllable ends in a consonant vowel consonant, we are going to double the final consonant, ¿ok? Cuando el verbo termina en <coughs> consonante vocal consonante, ¿qué es lo que voy a hacer? We are going to double, o sea, se le va a duplicar la última consonante del verbo. Y ahí están los ejemplos. Mire el verbo cut, cortar. Mire, cut, consonante, vocal, consonante. Aplica la regla que dice, ¿right? ¿Qué voy a hacer? Duplicar la última consonante y agregar el ing. Yo digo cut, could, cutting. Yo digo run, el verbo correr, running. Yo digo... Um, Stop, stopping. Ok, mire, le duplico la última P y le agrego la ING. Ok, esto es solo para los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Let's see the next rule. Last syllable is not stressed. Eso de stress no es que el verbo está estresado. Ok, el estrés es la entonación. En español tenemos eso, right? La mayor fuerza de voz que se hace dentro de la palabra. Y en español es peor porque ahí tenemos la tilde, right? Donde usted tiene que saber a dónde le va a poner la tilde. Ok, que sigue, quiere decir que ahí lleva fuerza de voz. Gracias a Dios aquí no existen los tildes, right? No existe eso. Pero sí, tengo que saber que si la última sílaba no tiene entonación, ¿Qué voy a hacer? Two or more syllables and final syllable is not stressed, so do not double the final letter. So, si esta este verbo tiene la entonación eh, al inicio, no al final, voy a prácticamente duplicar la regla anterior, pero en este caso no. La sílaba entonada está al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prácticamente agregar el ING nada más, ¿verdad? Solo le agrego porque la entonación la tiene al inicio, ¿ok? So, la siguiente, esta es la segunda regla más fácil que espero que usted se acuerde mañana. It says verbs ending in WXY, todos los verbos que terminan en WXY, ¿ok? Todos los verbos que terminan en WX o Y, solo le agrego el ING. Ni le quito ni le pongo, ni estoy pendiente ahí como, aquí, ¿qué hago? ¿Le duplico, le agrego, le doblo, le quito, le pongo? No, aquí no. Birds that end in w -X Y, so we are going to add the ING. Solo le agrego el ING, porque el verbo termina en WX o Y. Next. Birds ending in I. Y verbos que terminan en IE en español, IE, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a remove the IE at the end of the verb and I'm going to add the Y, i -N g Todos los verbos, oika, todos los verbos que terminan en IE en español, una I, una E. ¿Qué le voy a hacer a ese verbo? Le voy a agregar una I, le elimino esa IE, la borro, esa IE la quito. Y en vez de eso voy a poner la Y, la Y, y luego el ING. Ok, ve el ejemplo, el verbo die. Die es morir. En el participio sería dying. Perdón, en el, en el gerundio, dying. Ok. Usted me puede decir, mire, me estoy muriendo del dolor de cabeza ahorita, right? So I am dying. Ok, because of the headache right now. So. Ahí aplico la siguiente regla, ¿verdad? Right? Termina en IE, uh, elimino ese IE y convierto la IE en una Y y luego pues continúo con el ING. <coughs> Let's see the next rule: consonant plus vowel plus letter L. Verbos que terminan en consonante más vocal más la letra L. Qué voy a hacer yo con estos verbos? Y yo no sé si usted logra mirar ahí en la imagen, hay dos banderitas. American and British, right? American and British. Y aquí cambia la regla gramatical, o sea, en, en American es una cosa y en British es otra. Esto yo no espero que usted se lo aprenda, pero por lo menos la idea sí quiero que no se le vaya, que tenga la idea, right? So If it is British, we are going to double the final L, ¿ok? So, si este fuera inglés británico y usted se encuentra con un verbo que termina en consonante vocal más la letra L, ¿ok? Prácticamente solo le voy a agregar el ING, ¿ok? Solo le voy a agregar el ING, pero si sí, um, la palabra tiene entonación, esto Ahora, si es british, sí, hay que duplicarle la última consonante. Vea el ejemplo, equal, en british yo digo equaling y en american, equaling. No le duplico la, la, la L, right? solo le agrego el ING. Then we have a uh, travel, viajar, travel, traveling, traveling. Uno con doble L y otro con una L, dependiendo si usted quiere acento... British va a tener que duplicar la, la letra, la vocal, la consonante, perdón. ¿Usted quiere American? Ahí no. Ok. So, the last example, it says control. Ok. So, controlling, W the ing. Y la última regla, ya se acaba esto, última regla. La sílaba is stressed. Ok. La última eh, sílaba tiene eh, entonación. Ok. So, stress quiere decir la fuerza de voz. Verse with two or more syllables and final syllable is stress. Double the final letter, ¿ok? So, dice acá que si tengo dos o más sílabas y al final está este, la entonación, ¿qué voy a hacer? Duplicar la última letra. Vea el ejemplo, begin. Ok, begin. Double L. Le duplico la e, la N, right? Beginning. Then it says forget. Ok. Forget. Forgetting. Ok. Duplico la última T y agrego el ING. Y la última, el último verbo, mire ahí. Esa rayita que usted mire en la imagen, ese es el stress. Es la entonación. Por eso está subrayado. ¿Verdad? Yo digo submit, Yo no digo sumit. ¿Verdad? La entonación va al final. Summit. sumirin ¿Ok? Quedaría el ING. Entonces, vuelvo y repito. Alguien me va a decir, ay, mire, de todo lo que he dicho ya no me acuerdo de nada. Es mucho. ¿Verdad? Yo no espero que usted se acuerde de todo lo que he mencionado. Esto es apenas una milísima parte de todas las reglas gramaticales que usted va a ir viendo. ¿Ok? Esto obviamente con la práctica usted lo va a ir recordando y va haciendo la referencia y ya usted sin ver, no va a estar viendo. Quiero ver esta cuál regla es para ponerle el ING. ¿Será que es la consonante vocal? No, usted se va a aprender el verbo y se lo va a aprender cómo se escribe en, en presente continuo sin necesidad de estar viendo esto. ¿Ok? Pero eso lo va a lograr con la práctica. Pero igual. Repito, no espero que mañana se acuerde de todas estas reglas, pero sí por lo menos de dos, de tres. La uno es la más fácil. Por regla general, la gran mayoría de verbos solo se le agrega ing. Punto. No a todos, pero la gran mayoría. Pum, le agrego el ing y ahí muere. Ok, la segunda regla que espero que se les quede es que los verbos que terminan en w, x, y. Solamente le agrego el ing. Todos los verbos que terminan en w, x, y, right? Solamente voy a eh, agregar el ing. Las demás, ahí las va practicando usted, ¿verdad? Como mañana usted va a revisar esa lista de verbos, revisa cuál se puede, cuál no se puede y empieza. Bueno, aquí está este verbo, lo voy a pasar a participio, como que fuera yo a decir, a hacer una oración ahorita en presente continuo, ¿cómo me queda este verbo? ¿En cuál categoría cae? Si no lo sé, o sea, veo aquí la referencia, ay, dice que si termina con IE, le elimino la IE y le agrego Y y el I en ye. o sea, ahí está, así es como yo voy a ir haciendo la, la concordancia, right? la referencia, para irme aprendiendo esta regla de manera indirecta, no es que hay que memorizarse esto, no, hay que memorizar la estructura. Ok. ¿Qué voy a hacer si se me atraviesa un verbo que termina? Es solamente un verbo corto que es consonante, vocal, consonante. Se me atravesó aquí y me lo están pidiendo en participio. ¿Qué hago? Aquí dice, mire, que usted va a duplicar la última consonante. Y ya. Lo paso a, a present continuous. Ok. So. Sí, Carlos, Carlos Alfredo, ya, ya pasamos el la ya le vamos a agregar. So, what do you think? ¿Qué piensa usted de esto de las ING spelling rules? O sea, esto es la práctica, no, no se memorice esto, general rules, in gen no, esto no se lo memorice. Más bien, agarre una lista de verbos y siente y diga, vaya, quiero ver. Si ahorita me dijeran que este verbo lo pase a presente continuo, ¿cómo lo hago? Y reágalo, hágalo, lo revise ahí, vea usted. Luego lo busca en la lista, ahí mismo en la lista de verbos, ahí le va a aparecer el participio, el gerundio del verbo, y ahí va a ver usted si lo hizo bien o lo hizo mal. Ok, so practicando. El día de mañana vamos a realizar el, uno de los últimos ejercicios que tenemos de la última sección, ¿verdad? Para poder darle cierre y los temas prácticamente se han cubierto. O sea, el último tema que teníamos pendiente era este. Pero igual, mañana vamos a formular oraciones. Si usted puede, tráigase unas tres ya hechas, ¿verdad? Y haga el jueguito siempre, haga una positiva, la transforma negativa y la transforma pregunta. ¿Ok? Con el present continuous. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, we are um, learning English right now, so that's positive. We are not learning English right now. Negative. Are we learning English right now? Question. Tres bueno. de esas hágase usted. Tres jueguitos. Tres positivas, tres negativas, tres preguntas que puede ser la misma. Ok. Con eso vamos a iniciar el día de mañana. Y un ejercicio que está ahí pendiente de de realizar en, en el manual. Bien. Questions. Como mira. ¿Qué piensa? Uh -huh. Si no lo voy a aprender el portugués hasta hoy, <laughs> vaya. Miren, eso de, del British. Alguien me, me decía, ay, no, y por qué? Pues porque así es: el inglés está dividido las dos ramitas, ¿verdad? American English and British. No hay ninguno malo, ninguno bueno. Estamos igual, inglés, inglés, right? Pero gramaticalmente sí. Eh, hay un par de diferencias por ahí, right, que no es lo mismo. Pero usted tiene el American, ¿verdad? No creo yo que alguien quiera seguir la línea de British, que no está mal, pero, pero este módulo y estos libros que ocupamos son americanos, right? So el acento es el American. So, questions. Más o menos. Está feo esto, más o menos, ¿o qué piensa, qué no, práctica. No, no, no podemos obviar en la gramática. No, imposible, no. La gramática es la base, ¿verdad? Es como en el español. Imagínense, no es lo mismo que yo le diga este, a veces lo, los niños, ¿verdad? Mire, me guá, me guá comer. ¿Qué es eso de me guá? ¿Verdad? Usted lo escucha y dice, ¿qué está diciendo? Hijo, se dice, me voy a comer un mango. Ah, ¿verdad? O sea, gramaticalmente a usted le afecta, pues, que alguien mal hable, ¿verdad? Muy informal, pero bien pronunciado. Muy usted hablando con su amigo, pero correctamente, ¿verdad? No lo voy a hacer. Yo ya lo he dicho, es que aquí no es. Ay, con tal que me entiendan, no es, es un inglés académico, pues formal, el que usted está aprendiendo, no es como, ay, con tal que me, no, no, eso no, no es así, verdad. Tengo yo que saber la gramática definitivamente. Alguien me decía en el otro grupo, mire, es que yo oigo en la película que ahí dicen, este, iguana, icona, y eso qué es. Eso es el inglés callejero. Usted no está estudiando aquí un inglés callejero. Yo no le voy a decir, mire, usted tiene que decir, I wanna go. No, yo le voy a decir, I want to go. I'm going to go. ¿Sí, sí? Ok, y no es que este inglés esté malo, pero usted no está en la calle aquí. Right? Si usted está aprendiendo un inglés gramaticalmente correcto. Eh, Alguien creo que mencionó, ¿qué es el was yo, yo, Fabricio. Uh -huh. eh, entonces, I'm gonna está mal dicho. No es que esté mal gramaticalmente, sí, porque ese es un inglés informal, ¿verdad? Sí. Es como cuando yo le digo a usted, how are you? Es como le estoy diciendo, ¿cómo está usted? Bien formal, que yo le diga, hey, what's up, man. Como que en ah. español le diga, hey, ¿qué onda, bro? ¿Verdad? Pero como es, no está, ahora si usted está con su amigo, ¿verdad? Usted le puede decir, hey, I wanna go, yo quiero ir, okay? I, Pero cuando usted está eh, presentando un trabajo, me va a decir, I, am, I want to go, I'm going to go, ¿ok? Sí. Usted ve una película y ellos así dicen, hey, I wanna, I wanna y está en la televisión, está bueno. O sea, es que no es que esté mal, pero es el inglés callejero, como decimos, ¿verdad? Right? Es así, y, y informal. Pero eh, lo correcto gramaticalmente es: I'm going to, I want to. ¿Ok? Ahora en inglés tenemos el apóstrofe, right Con las, las abreviaciones, que eso sí, usted tiene que dominarlas. Pero no es lo mismo que yo le diga. I am going, I am a doctor. Solo le va a decir, I'm a doctor. No le va a decir, he is my. No, le va a decir, his. Simple like that. ¿Ok? Y eso sí está correcto. Gramaticalmente y en pronunciación. <coughs> so, ¿questions? <coughs> no, dicho. So, prácticamente hemos llegado al final, right? So tomorrow we have classes. Venga mañana, que mañana nos despedimos formalmente y, y oficialmente, ¿verdad? No es que ah, va a morir uno y ya no lo vamos a volver a ver, ¿verdad? No. Porque no sabemos si nos vamos a encontrar en el siguiente módulo. Yo no puedo decidir eso. O sea, yo, al igual que usted me envían a mi correo, aquí está su grupo, aquí está su link, aquí está su horario. Entonces, no es como que yo escoja, ¿verdad? mire, yo quiero los grupos fulanos. ¿no? Yo encantada de poder continuar con ustedes porque quiera si no, ya nos conocemos, algo usted tiene de confianza de preguntar o decir porque ya sabe cuando uno empieza con alguien nuevo, pero la verdad que acá, con quien le toque, usted debe de continuar. ¿Verdad? Puede que los compañeros que están aquí lo vea ya el lunes y pueda que no, que le toque con otros, pero usted está aquí de manera personal, right De manera individual, no está aquí por el compadre ni la comadre, entonces, usted con quien le corresponda, usted siga adelante, ¿Verdad? Siga eh, el proceso que está llevando y eh, nos pues no sé, nos podemos encontrar allá en un intermedio, en un avanzado, qué sé yo, verdad, así, así estamos nosotros igual rotándonos de, de niveles, entonces, eh, eso, ¿verdad? solamente algunos ahí me estaban escribiendo eh, en privado, preguntándome, mire, ¿y cómo vamos a hacer el otro módulo? ¿Verdad? O sea, primero, tiene usted que haber pasado, pues, en el tiempo que le pidieron la plataforma, haber asistido con el 80% si no lo logro yo no lo estoy reprobando yo no le he puesto ninguna nota mi recomendación es escriba ahí al staff mire soy fulano fíjese que yo este día este tuve esta emergencia trabajé mire aquí está el comprobante mire pero eso lo tiene que hacer usted nadie lo va a hacer por usted ¿verdad? Si usted tiene la duda, es que mire, yo falté tres veces, pero era porque mire, me sacaron la muela, me cortaron el pelo, qué sé yo, ¿verdad? Vaya y hable antes de tiempo. No espere el último momento cuando ya lo dejen fuera, como para explicar qué pasó. Si es el caso, ¿verdad? Si usted no ha faltado, de hecho, aquí nada más hay de las personas que responden asistencia. Solo hay una persona, creo yo. No, dos. Bueno, dos personas me aparecen aquí reprobadas que están aquí en este momento. Y ahí aparece reprobado. ¿Verdad? No lo, no lo puedo decir porque no es apropiado, pero usted sabe si ha faltado o no ha faltado. O sea, de todos los que estamos aquí, ahí respondieron dos personas a la asistencia que ahí están marcados en rojo. Y los demás están en verdecito y dice aprobado entonces ya lo consideraron para el otro nivel entonces, yo lo que le puedo recomendar es eso comuníquese, hable no conmigo porque yo no puedo cambiar eso, tiene que ser allá con los señores administrativos de, de inglés corporativo que usted exponga, mire me pasó esto, esto es verdad, me interesa continuar o qué sé yo, right? so, pero eso lo hace de manera personal e individual So, um, time is over, okay. So nos vamos a quedar hasta acá. Appreciate your time and everything, and uh, I see you tomorrow, okay. Nos vemos mañana. Eh, oficialmente, we finish this course, but tomorrow we have section, ¿verdad? No solo porque ya pasó, ya no va a venir. Tenemos el compromiso mañana, último día, and appreciate your time and everything. So good night, take care. And see you tomorrow. Good night, teacher. Good Thank night, you. See you tomorrow. Night, bye. 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 bye bye. See you tomorrow. Bye bye.